En el sector de alta tecnología, Taiwán puede desempeñar un papel crucial en la creación de una cadena de suministro mundial segura. Taiwán está dispuesta a asumir el papel de socio indispensable para países latinoamericanos en el sector industrial. Puedo afirmar que somos amigos sinceros, no con ambición política. Es evidente que la estrategia trasciende lo comercial y que detrás del velo de las gigantescas inversiones de China en proyectos de infraestructura, acuerdos para la extracción de materias primas, auxilio en materias sanitarias, préstamos sobre giros, existe una intención de someter política y diplomáticamente a los países en esta región, que terminan convirtiéndose en rehenes de gigante comunista, destruyendo sus intereses. Taiwán no es un país comunista que dice que quiere invertir en la construcción de la infraestructura de su país, cuando en realidad lo único que quiere es controlar el país. Tenemos que recordar, la soberanía y la libertad no se pueden ni negociar ni hacer concesiones. A continuación, quisiera aprovechar esta oportunidad para mencionar sobre la tendencia de la restauración de autoritaria. Últimamente hay bastante asunto que está pasando en este mundo, por ejemplo, la guerra de invasión rusa hacia Ucrania, la represión violenta de China comunista contra los estudiantes, incluyendo hasta las mujeres en Hong Kong, y la amenaza militar china hacia Taiwán. Hasta que SMAP, desde pasado jueves, inició las maniobras militares a un gran escala alrededor de Isla Taiwán. En esta región, la represión del régimen totalitario de Cuba contra los manifestantes pacíficos de la isla. Y me di cuenta de que aquí, en esta tierra de Costa Rica, el pueblo tico, quienes aman la paz tal y como los taiwaneses, está sufriendo la amenaza de su vecino Nicaragua. Quería destacar, enfrentando el autoritarismo, la dictadura y la expansión militar, mostrarse débil, arrodillarse, rendirse, nunca es la opción para salvaguardar nuestro modelo de vida democrático y la libertad. Los países democráticos deberían unirse como una alianza para combatir juntos. Finalmente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento a los amigos de Taiwán que están presentes con nosotros. Como dijo el ex primer ministro de Japón, Abe Shinzo, quien fue asesinado el mes pasado, él dijo: "No dejes que Taiwán se sienta solo". Pero quiero decir, juntos con ustedes, amigos de Taiwán, no tenemos el sentimiento de soledad, sino solidaridad.